Thank you, Mr. Young. Ok, ahora vamos a hablar sobre la junta pasada que tuvimos, que hablamos de el ciberasco, drama digital para los niños, también el aprendizaje a la distancia. Si todos están de acuerdo, por favor, digan sí. Con la última junta que tuvimos, ¿estaba bien con ustedes? Sí. ¿Alguien que no aprueba? Sí. Ok. Ok, entonces vamos a seguir ahora con la señora Tammy Bean, la Tamara Bean, que nos va a hablar, la consejera de la escuela, que va a hablar de los exámenes y la información de la escuela secundaria. You ready for me to screen share? Yes. Ahora okay. Va a compartir el screen con nosotros. Hold on one second, sorry. Okay. Ahora va a hablar ella de la Universidad Matriz para los estudiantes. O les va a enseñar un slide. Okay, can you all see this okay? Mm-hmm. Okay. So, Lil, I'll just have you go ahead and start sharing. I just put the four high schools on here. I know these are four major feeder schools, but most of the stuff will be about El Toro because that's our main feeder school. Ella puso cuatro high schools aquí, de que los estudiantes de aquí van a ir, los que, depende de donde vivan, donde les va a tocar. Tenemos aquí a Misión Viejo, Laguna Hills High School, Tribuco Hills High School y El Toro. Pero va a hablar más del Toro High School porque muchos de los estudiantes de aquí van a terminar en El Toro. Do you want to go over that or no? Yeah. Aquí está la agenda de hoy. Vamos a hablar sobre las calificaciones que son importantes. Transcripciones de la escuela secundaria. Clases de secundaria. Vías del CTE. Y las próximas fechas importantes y los recursos. Y mantenerse conectado. Well, maybe you can ask people to mute one more time. Por favor, apaguen su micrófono, si pueden, porque no podemos seguir. Ok, aquí está la boleta, las calificaciones de los estudiantes cada trimestre en la pestaña que dice calificaciones. Si ustedes se fijan en áreas, pueden ver estas calificaciones. We can also remind them, Lil, that finals are this week. I'm not sure if any of them are aware, but the students are taking finals this week and will have their final trimester two grades out by next week. También quiere la señora Bill que ustedes sepan que esta semana es la semana de los exámenes finales. Los grados van a salir y van a salir la próxima semana para que ustedes vean si no se están fijando en áreas. Aquí es donde están los grados de los estudiantes. Sorry, not sure what's happening with the slides. Let me jump in really quick while you're waiting. Una de las cosas que quiero avisarles sobre las notas, las calificaciones, es que ya no enviamos boletas a la casa. Ya no van a recibir nada por correo. Solo es por la computadora. Así es que le pedimos de favor que entre al portal familiar y vea las calificaciones de su estudiante, las notas de su estudiante, de cada uno. Si tiene algún tipo de problema para poder obtener esas notas, háganoslo saber y nosotros le enseñamos o posiblemente podemos imprimir unas para ustedes. Pero el tiempo de enviar notas ya se acabó. Ya no las enviamos, ya todos por computadora. Lil, sorry, some of my slides, they're not loading, but we can go on to, this is the math pathway. Most of them would follow this pathway for going into high school. Some of our students who are in algebra would follow this pathway. Okay, aquí está los pasos de que van a de matemáticas. Empieza con el grado 7, que es el matemáticas 7. Y los que están en el octavo grado ahora están en álgebra. Después, cuando vayan para el noveno, van geometría. Después van a álgebra 2 en el décimo. En el grado 11 va a precálculos. Y el grado 12, cálculos BC. Entonces va subiendo más y más en los años que van a seguir en la escuela.
Hey, Tammy, if you don't mind, let me elaborate a little bit. Sure. Esto es el diagrama que están ustedes viendo. Es básicamente las clases y lo que los chicos, sus estudiantes, las clases que van a tomar y las clases que ellos se van a matricular ya cuando lleguen a la high school. Como pueden ver, ya sean ustedes tengan un estudiante del séptimo o del octavo año escolar, esos son los diferentes caminos que van ellos a proceder. Hay ciertos requisitos ya cuando ellos llegan a la high school, llegan a la prepa, hay ciertos requisitos que deben de tomar. Uno de ellos es matemáticas y deben de tomar 4 años de matemáticas. Y como pueden ver, ya para el año 12 pueden tomar desde cálculo, estadísticas o hasta precálculos, ¿verdad? Y clases de honor y de avanzadas. Así es que este es solamente diferentes pasos y es lo que la señora Bean está haciendo, enseñarle a ustedes si su estudiante va a ir por este camino o este otro camino y los requisitos que deben de tener ahorita para poder llegar al nivel de la prepa y de high school. Sorry, Ms. Bean, I just elaborated on the different paths and what they need to take. Mm-hmm. Okay, thank you. Y mientras se llena esto, no nada más es matemática, sino que también es un requisito que deben de tomar 4 años de inglés. Are they also taking 4 years of science? Yeah, sorry, I don't know what's going on with my slides, but yes, they would take, 3 years of science. So 3 of history. 4 years of English, 3 years of math, 3 years of science, and they do not have to have history next year. Right. I thought it was 4 years of math, no? No, they do not have to have math their senior year, although it's highly encouraged they do. Got it. So, un pequeño error de mi parte. Los requisitos todos de la prepa son un poco diferentes. Son 4 años de inglés, 3 años de historia, 3 años de ciencia y 3 años, no 4, 3 años de matemáticas. Y lo que les estamos dando a ustedes, y tenemos un poquito de problemas enseñándole los diferentes a la presentación, pero... los requisitos van a estar, ya cuando ustedes lleguen a la prepa, su hijo o su estudiante, el consejero o consejera de la escuela, ellos ahí van a tener un plan. Lo que hacen al principio del año, en el noveno año, les dan un plan ellos a hacer, a seguir. ¿Qué es lo que ellos quieren tomar y cuántas veces lo van a tomar? El primer año, el noveno, no tendrán historia. El año que viene, si son sus hijos del octavo este año, el próximo año no van a tener historia. Es un requisito que lo quitaron. Pero sí, en el décimo, en el onceavo y el doceavo también. ¿Sí? Sorry, Joel. I'm going to bring up that last slide in a minute with our contact information, but for some reason the slides are not loading, and I apologize, but I can definitely have the slides posted on our website in Spanish for them to be able to go back to and see. But basically, I just wanted them to know a little bit about what to expect for high school. It sounds like you explained the 4 years of the different courses. And estamos teniendo pequeños problemas técnicos, así es que, y básicamente lo que ella está diciendo es que esta explicación, yo lo estaba haciendo para tomar tiempo, pero definitivamente era lo que ella iba a explicar, los 4 años y las necesidades académicas que los chicos o chicas van a tener, ¿verdad? Esta presentación que no puede ver, la va a poner en la página web de la consejería para que ustedes tengan acceso a ella. Y yo también se las puedo hacer llegar a ustedes, como le he hecho llegar todos estos correos electrónicos. Se lo puedo mandar a usted como padre después. Le puedo mandar toda esta información, ¿sí? Otra de las cosas que quiero que sepan es que ya cuando están en la prepa, su estudiante puede tomar algún tipo de deporte. Ya no tiene que tomar educación física típicamente como lo hacen durante el día. Ya si su estudiante está interesado en jugar fútbol americano, béisbol, baloncesto, tienen, yo sé que tienen caminatas, tienen un grupo de para correr y diferentes cosas. Ya su estudiante, si está interesado en eso, él o ella tomaría las clases al final del día de educación física, ¿verdad?
De esa manera le dan oportunidad de entrenar el último periodo del día y después la competencia es después de clases, ¿verdad? Una de las cosas que ustedes, que quiero que sepan que no es muy conocido, es que mucha gente piensa que para poder ser parte de un equipo tenemos que pagar. Esto no es paga para jugar. Estos son los clubs que ustedes están afuera, lo que sea. Lo que sí ustedes pueden hacer es, si hay requisitos donde les piden a los estudiantes que donen, y la mayoría donan el dinero, o si no, hacen cualquier tipo de patrocinios, van a, y venden que chocolates o venden diferentes cosas para recaudar fondos para el equipo, ¿sí? Pero si usted está batallando financieramente y su hijo o hija quiere ser parte de un equipo, pueden hacerlo siempre y cuando ustedes puedan, no necesariamente pagar, o su estudiante pagar con dinero, pero pagar con tiempo donado, ayudar al equipo a algo, y con eso le ayudan. ¿Sí? So, por favor, les pido que si ellos están interesados en deportes y quieren ser parte de un grupo, háganlo. El no sé o no tengo dinero no es una excusa. ¿Por qué? Porque siempre hay una forma. Lo único que les pido es que pidan esa ayuda, háganos saber, ya sean a los directores de ahí, a los consejeros de ahí, de la prepa, o a nosotros, y nosotros los podemos poner en contacto con ellos. ¿Sí? Así es que hay muchas cosas extracurriculares que hacer en la high school, en la prepa, y eso está apoyando a los estudiantes a llegar a la universidad, que esperemos que todos lleguen a algún tipo de universidad para que mejoren nuestras carreras y nuestras vidas, ¿verdad? Porque el punto de nosotros es que nuestros hijos se mejoren. Así es que, anyways, I went through activities, sports, curriculum. Yeah, and a lot of the high school life. You hit a lot of the information. One more point I just wanted to point out about STEAM, if any of our parents are in STEAM right now, that they should have received did you mention anything about STEAM? No. They should have received an email last week from El Toro with a Google form asking if they want to continue on with STEAM at El Toro. And then they'll also receive their elective forms the week of March 9th to start filling out for their classes. Una de las cosas que quiere que ella que reitere, que si alguno de sus estudiantes aquí en Serrano están en el programa que llamamos STEAM, que es un programa que se especifica en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, es lo que quiere decir las letras, que si está su hijo involucrado en ese programa, deberían de haber recibido un correo electrónico la semana pasada para que ellos sigan ese camino por en la high school, en la prepa. ¿Sí? Y va a haber diferentes clases. Ahora, nosotros tenemos solamente un camino, pero obvio que estamos nosotros haciendo, estamos acomodando el camino para ellos. Ya cuando llegan a la prepa, tienen 3 caminos a seguir. Y eso es la información que deberían de haber recibido la semana pasada, ¿verdad? Ya se pueden enfocar en las artes, se pueden enfocar en la ingeniería o se pueden enfocar en la tecnología, ¿verdad? Y eso es algo que ustedes tienen que decidir con su estudiante, qué es el enfoque que ellos quieren. Y una vez más, esa información deberían de haberla recibido la semana pasada. Si no la han recibido y su hijo o hija está en la clase de STEAM o están interesados, déjenos saber y a nosotros se la podemos hacer llegar. You're muted. Si ustedes tienen alguna pregunta o quieren hablar con alguna de las dos consejeras de la escuela, hay una de 7 grado, que es la señora Blake, pueden usar el correo electrónico que dice aquí, blakek@svusd.org, o si quieren hablar con la señora Pink, que es la señora que está hablando con nosotros ahora del octavo grado, ahí está el correo electrónico de ella. Thank you, Ms. Harrington. And they can always email me in Spanish, either one of us, and we'll translate it. We're really good about figuring out that Google Translate now. Okay. Que si ustedes tienen alguna pregunta, se lo pueden mandar a ella o a la otra señora, aunque sea en español, y nosotros lo podemos traducir aquí. Así que no tengan pena de mandarlo en español. Tenemos también Google, el que traduce, pero si ustedes me lo pueden mandar a mí o se lo mandan al señor Rubio o la señora Bean y lo podemos traducir para ustedes.
Okay, that's all I have for them for high school. If they have any questions, do you want to open it up now or would you rather wait to the end? Yeah, no, this is fine that we can answer it. Okay. Eso es todo lo que ella tiene para high school. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para poder darle a la señora Bean? Sí. Okay, señora Ofelia. Sí, mi hija va a entrar a la high school, pero yo quisiera saber cuándo van a mandar a las... Va a haber una cita para que nos van a mandar para saber de las clases que van a tomar, que les van a dar. Y otra, que mi hija está en la clase esta de AVID. Entonces, no sé si van a hacer también que van a darle un día para que la, o se va a una entrevista o se va a pasar directamente a la clase así como está ahorita para el otro, el noveno año. She would like to know if there's going to be some kind of a meeting. Her daughter is an AVID for the interviews that they had, like they had here. Mm-hmm. Also for when they register for high school, if they have to be in a meeting, or is everything going to be taken care of? Yeah, that's a good question. So we just are starting to work out the AVID process for high school, and the AVID coordinator teacher is going to come from El Toro and speak with the students, I believe via Zoom. She's going to pop into the students' AVID classes and speak to them about the process as far as reapplying for AVID in high school. There should be an application link, I believe, that they will need to fill out, but they will be hearing from the AVID teacher / coordinator from El Toro soon. ¿Van a oír de la coordinadora o de la maestra de AVID sobre Zoom, sobre la entrevista y la aplicación que tienen que llenar para poder seguir con AVID en el high school? How about registration for high school? When is that process? Because she kind of asked about that as well. Okay. So the week of March 9th, the students are going to hear from El Toro. Not sure how Tribuco Hills is doing theirs yet, but El Toro will be coming into the students' English classes. So either on the 9th or 10th. And then at that time, they'll get their Google form to pick their classes. And then it will be due that Friday. Okay, parece que el 9 de marzo les van a mandar la forma en Google a sus estudiantes para que llenen la registración. No está segura de, did you say Tribuco? I'm sorry, Tribuco High School? Yeah, I'm not sure what Tribuco is doing yet to get their information out. I just have El Toro right now. Okay, ahora nada más tiene la información del Toro High School, pero no sabe lo que van a hacer en Trabuco. Vamos a esperar a ver qué le mandan a la señora Bean para que le diga a ustedes. El 9 de marzo, entonces, posiblemente, o ese día van a mandar la aplicación para que los estudiantes llenen el, en, por base así de, como estamos ahorita, ¿no? Sí. She would like to know if the 9th is when they send the form out to the students. The 9th or the 10th, they will receive them depending on when they have English. Dependiendo cuando tengan la clase de inglés, puede ser el 9 o el 10 de marzo. Oh, okay. I would suggest the parents keep a lookout for an email too, because there will be another parent night from El Toro on March 11th. Sugiere que los padres se fijen en el correo electrónico de ellos, los de ustedes, porque El Toro va a mandar un correo electrónico para la noche de los padres el 11 de marzo. Ya. Ya, Leo, if you don't mind, ya van a comenzar a recibir ustedes información sobre El Toro. Y eso ya no tiene que ver nada con nosotros, obvio. So, por favor, empiecen a buscar correos electrónicos y llamadas por parte de la Escuela del Toro. Y esto va a comenzar, como dijo la señora Jennington, la semana del 9 de marzo. Es cuando ya van a ustedes a comenzar a recibir este tipo de información. Sus estudiantes van a recibir correos electrónicos y también ustedes. So, les sugerimos que empiecen a conversar con sus estudiantes para que comparen notas y miren lo que es que El Toro, Trabuco o las otras escuelas tienen que ofrecer. Estén pendientes de los correos electrónicos porque van a ocupar mucha información que ustedes tienen que saber. Also, I'm sorry to interrupt. I just found the email. AVID is going to be speaking to our students in the AVID classes tomorrow. And then they will fill out an application. It'll be due March 22nd.
Okay. Abed va a estar en las clases de los estudiantes mañana y les van a dar una aplicación que tienen que llenar y entregarla antes del 22 de marzo. And if they do interviews, it will be held on April 12th if they're chosen to do an interview with them. Si los escogen para una entrevista, sería el 12 de abril. Mm-hmm. And by April 19th, they're hoping to give the parents and students an answer. Y de ahí al 19 de abril es cuando ojalá les den la respuesta a los padres y a los estudiantes si fueron aceptados. Entonces, los les van a dar a todos o nada más a ciertos niños? Will some students get it or just certain kids? The interview. It will be chosen based off their application. So it depends on how their application looks and if they want to interview them. Depende en cómo se le ve la aplicación y si ellos quieren hacer la entrevista. Okay. Sí. Gracias. Gracias, señora. Gracias. ¿Alguien más tiene pregunta de la escuela high school para la señora Bean o el señor Rubio? Mr. Rubio, did you talk about the 2.0 GPA requirement for sports? No, I did not. Me acabo de recordar la maestra. Les mencioné a ustedes sobre los deportes. Si ellos quieren estar involucrados en deportes o en cualquier tipo de actividad extracurricular, hay un mínimo de porcentaje académico que los estudiantes deben de tener. Obvio que si tienen puras Fs, no los van a dejar participar, ¿verdad? Porque su concentración siempre y primordialmente es la educación. Las cosas extracurriculares vienen después. Pero para poder tomar parte en eventos extracurriculares o deportes, tienen que tener un promedio académico de 2.0. En otras palabras, serían puras Cs. ¿Sí? Que si me preguntan a mí, es bajo. Yo me gustaría que mis atletas, y yo siendo un entrenador previo cuando yo era maestro en la high school, yo esperaba que mis estudiantes tuvieran un nivel alto, ¿verdad? Y siempre quería un 4.0 de ellos. Es mucho, pero siempre les tengo que subir las expectativas porque quiero que ellos sobresalgan. Así es que es un 2.0 mínimo para poder participar. Yo sé que muchas veces, y he tenido padres que dicen que hay ciertos deportes donde a nuestros estudiantes no los dejan entrar, que porque X cosa, ¿verdad? La razón que muchos estudiantes no entran es por su nivel académico, es por sus calificaciones. Pero los estudiantes lo atribuyen a diferentes cosas, que no dejan a personas de cierto color de piel entrar a ciertos deportes. Tiene que ver con lo académico, ¿sí? Así es que, por favor, cualquier pregunta que ustedes tengan, háganosla saber. Nosotros podemos responderle, incluyendo los maestros ahí, el director técnico de los deportes puede ayudarle, ¿sí? Pero definitivamente un 2.0 académico que debe de mantener todo el tiempo. I just talked about extracurriculars as well, which is very similar. Thank you. Yeah. Okay, I think that's pretty much it. If you guys want to move on to the assessment or your slides, right, Joel? I'm sorry? Okay, ahora va a seguir el señor Rubio y nos va a hablar del examen del estado, LPAC. Bueno, mi turno. Are you able to share it? Yeah, one second, sorry. Hay un examen que todos los estudiantes toman año a año. Ahora, este examen se llama el LPAC. Antes tenía otro nombre, pero ahorita es el LPAC, E-L-P-A-C. LPAC, básicamente es el examen de capacidad o aptitud en el lenguaje del inglés, ¿sí? ¿Por qué mi estudiante está tomando este examen? Y si mal no me equivoco, la mayoría de nosotros aquí en esta junta, la mayoría de nuestros estudiantes están tomando este examen o lo han tomado antes, ¿verdad? Este examen, la razón que los estudiantes lo toman es porque en la casa hablan otro lenguaje, ya sea español, chino, japonés, lo que sea.
los estudiantes que hablan más de un lenguaje en su casa van a tomar este examen, ¿sí? Todo tiene que ver cuando ellos entran a la escuela. Ahora, desafortunadamente, muchos de los estudiantes piensan que este examen lo tienen que tomar año a año y no lo toman en serio. Lo que no saben y lo que les estoy diciendo a ustedes, que por favor nos ayuden a nosotros, es que cuando ellos aprueben, o sea, pasen este examen, ya no lo tienen que tomar jamás en su vida, ¿verdad? Así es que le pido a ustedes que por favor les urja a sus estudiantes que este examen lo tomen en serio. Y cuando lo estén tomando, hagan lo que se les pide que hagan completamente bien hecho. Porque la mayoría de los errores que suceden y la mayoría de las veces que los estudiantes no pasan es porque se van al ahí se va. Este examen lo tomé el año pasado, es el mismo el año pasado y pues no importa, ¿verdad? Sin embargo, es por eso que quizás en la prepa no pueden tomar ciertas clases porque la aptitud, la capacidad del inglés no la tienen. Muchos de estos estudiantes nacieron en este país. ¿Cómo es que no se pueden defender en el inglés? Eso es erróneo. Sin embargo, nuestros hijos no se aportan a la mejor actitud y no tratan de trabajar lo más fuerte que pueden para ya no tomar el examen, ¿verdad? Una vez más, no sé cuántos de sus estudiantes, cuándo fue que llegaron a este país, o si es que no nacieron aquí, pero su estudiante ha estado tomando este examen desde que estaba en el cuarto año. ¿Ok? So, ya si está el chico ahorita en el octavo, va a ser la cuarta vez que ha tomado este examen. Honestamente, es un examen tan simple y tan fácil que lo debería de haber pasado la primera vez. Pero no se esforzaron en hacerlo, ¿sí? Las preguntas que les hacen son muy simples. Por ejemplo, les enseñan una fotografía y les dicen, describe lo que ves en la foto. Y les voy a decir lo que hacen los chicos. ¿Está un árbol? Y sí, nomás un árbol. Eso es lo que no quiere el examen. El examen quiere ver la aptitud de que ellos pueden hablar y expresarse en el inglés. ¿Sí? Pueden decir, estoy viendo una fotografía aquí de uno de ustedes, del señor, de la señora Norma Nabor, dice, mira, en vez de decir veo un árbol, dice, miro como unos 10 pinos, están blancos, quizás la razón que están blancos es porque tienen nieve y se ve blanco abajo. Quizás están en un lado, esta foto es en Alaska, o puede ser en Rusia, o qué sé. Como están viendo, yo no dije es un árbol nada más. Elaboré, al punto de que me callen, dígame ya. Y es cuando los estudiantes están enseñando su dominio en el inglés, ¿verdad? Y también tiene que ver con la escritura, que se pueden... So, este examen va a verificar que ellos puedan interpretar, hablar, escribir y expresarse en inglés. Okay? Do you have the slides, Ms. Bean, or...? Oh, do you not see them? No. Oh, sorry. Do you see it now? I apologize. I was covering it up. Oh. would you mind going back to the first slide? Sure. Discúlpeme, yo estaba tapando el examen con los videos de ustedes. Ahora, como pueden ver, el LPAC, una vez más, es el examen de capacidad o aptitud en el lenguaje de inglés. Next. Did you want this video to show? No, let's talk about it. Este video básicamente... Sorry, hold on. Ese es un pequeño video que básicamente habla sobre el examen, los requisitos de los estudiantes y cómo es que ellos pueden aprobar. Una vez más, ahí está lo que quiere decir el LPAC en inglés, English Language Proficiency Assessment for California. En otras palabras, el examen de aptitud o capacidad en el lenguaje del inglés. ¿Sí? Next. Hay cuatro secciones y ya se las expliqué. Escuchar, hablar, lectura y escritura. Y técnicamente lo que va a hacer esta cosa es que escuchen ellos algo y puedan después repetir lo que acaban de escuchar, que lean algo y puedan escribir lo que acaban de escuchar. ¿Sí? Eso es lo que habla el examen. Y los califica en esas cuatro áreas. Next.
¿Quién toma el examen? Una vez más, estudiantes o personas que vienen a este país, y yo estaba en un error, así es que lo siento, estoy corregido. El examen comienza ellos a tomarlo desde que estaban en kinder, ¿sí? Hasta el año número 12. Sin embargo, una vez más, ya que aprueben y pasen este examen, no lo tienen que volver a tomar. Pero es esa de no esforzarse a tomarlo que hace que todos los estudiantes gasten una semana al año que pueden estar haciendo algo mejor en este examen, y una vez más los previene a tomar clases en el futuro, específicamente en la high school, que les ayudan, o una clase divertida o un deporte. ¿Por qué? Porque el examen dice que no puede hablar, no comprende el inglés, así es que lo tenemos que poner en una clase que le va a ayudar comprensión y le va a ayudar con el inglés. Una vez más, muchos de nuestros estudiantes nacieron en este país, quizás hablan mejor el inglés que hablan el español. ¿Por qué no están pasando el examen? Flojera. Y no saber que si lo aprueban, ya no lo tienen que tomar, ¿sí? Es por eso que les pido yo a ustedes, por favor, úrjanles a sus estudiantes, ¿sí? Next, Ms. Bean. ¿Por qué es importante? Nos dice a la escuela que están capaces de dominar el lenguaje, ¿verdad? También este examen le dice a los maestros y a nosotros qué estudiante necesita más ayuda en la lengua. Ahora, si no está poniendo todo el esfuerzo en este examen, le estamos dando clases de apoyo a estudiantes que no las necesitan. Y nosotros queremos evadir eso. No hacer eso, ¿sí? Go ahead, next one. ¿Cuándo lo vamos a tomar? El examen vamos a comenzar, nos dan una ventana grande de un mes. Lo vamos a tomar empezando del primero al 31 de marzo, ¿sí? Y desafortunadamente, y quizás algunos de ustedes, si no la mayoría, ya recibieron una llamada de mi parte. Va a ser por computadora. Antes lo hacíamos en persona. Pero ahora ya va a ser, ahorita ya va a ser por computadora, por la pandemia, va a ser por grupos y va a ser por medio de la escuela. Así es que vamos a hacer una combinación en total. Acabo de ver que una persona me dice, ¿cómo sabes si mi hijo ya lo pasó o no? Si recibió la llamada mía, quiere decir que no. Otra de las cosas, cuando ustedes vayan al portal familiar, y miren la información de su estudiante. Tammy, do you know, espérame un segundito, deje pregunto, porque la consejera sabe mejor que yo. Do you know if a parent can see it on the parent portal if their kid was redesignated or not? I had a parent ask. Yeah, that's a good question. I believe it will show up at the top right corner. Like we see it, okay. If you don't see it, it might be under demographics. Which is, sorry, it's student and demographics, yeah. On the left column. Right. So, el portal familiar indica si su estudiante ya pasó este examen, sí o no. Y va a decir RFEP, R-F-E-P, que fue redesignado. En otras palabras, antes tomaba este examen, pero ya lo pasó y ya lo designamos que sí habla bien el inglés y domina el inglés, ¿verdad? Si van al portal familiar, hay dos lugares. No estamos seguros. Please, porque lo baño. Que... Please. No. Please. Sorry, I muted everyone. Pueden mutarse, por favor. Pensé que era una pregunta. Si miran en la sección superior del portal familiar, arriba en la derecha, debería de ser RFEP o EL. Si dice EL, quiere decir que no lo han aprobado. ¿Verdad? Y si no está ahí, está en otra sección, dice perfil estudiantil y abajo dice demográfica. Si le pulsa el demográfica, ahí puede tener esas dos secciones. RFEP es lo que ustedes quieren ver, pero si dice EL, quiere decir que están designados como un estudiante de segundo lenguaje. Total, ustedes van a recibir llamadas, incluyendo hoy, van a recibir una llamada después de las 6:30 de mi parte, va a ser mi voz. Y si reciben esta llamada es porque son parte del programa. Si tienen más preguntas,
hágansela a la señora Yerington, a mí o a la señora Bean, y nosotros podemos decirle específicamente si su hijo sí o no es parte de eso, ¿sí? Muy bien. Can we get the next slide, please? Buena suerte. No hay manera de hacer trampa para este examen porque es una pequeña ventana, ¿sí? Y como lo puede ver, el muchachito ahí está tratando de hacer trampa y su mano dice, tú puedes hacerlo. Así es que el propósito no es de hacer trampa, el propósito no es de hacer eso. No hay nada específicamente en qué estudiar. Lo único que sí es, por favor, pídale a su estudiante que elabore, pídale a su estudiante que lea. Y alguna de las cosas que quizás ellos batallan es lo que le llaman lectura y comprensión. ¿Entienden lo que leyeron? Les sugeriría que se sienten con ellos media hora todos los días, les lean algo en voz alta a ustedes y después háganles preguntas sobre lo que acaban de leer. Porque muchas de las veces ellos leen y en cuanto terminan la lectura se les olvidó. ¿Por qué? Porque no están ahí poniendo atención, ¿sí? Así es que, ahora, algo muy importante. No sé cuáles de ustedes tienen computadoras escolares. Si no tienen una computadora de la escuela, va a ser muy difícil de tomar este examen. Es necesario que, por favor, vengan a la escuela y recojan una computadora de nosotros aquí escolar, ¿verdad? Porque este examen, cuando ellos abren la página, no les va a permitir irse a otros lugares a buscar respuestas. Es lo que le llamamos un sitio seguro. Y es un sitio donde ellos no pueden estar navegando por esta página, aquella página y diferentes cosas, ¿sí? So, es muy importante que por favor vengan a la escuela y agarren una computadora de nosotros. Esa es una de las llamadas que van a recibir hoy por la tarde. Si reciben esa llamada, la mandé, la hice en dos lenguajes, la hice en inglés y en español, porque recuerden, no todos los estudiantes de segundo lenguaje hablamos español. Tenemos muchos vietnamitas, tenemos muchos del Medio Oeste, africanos, qué sé yo, así es que hablan otro lenguaje, así es que tuve que enviarlo yo por dos lenguas. Sí, lo envié en inglés y en español, y es el mismo que se repite dos veces, en inglés y en español. Sí, y el correo electrónico también está ahí. Yo siempre que les envío algo, los envío por correo electrónico y por audio. Así es que si reciben una llamada hoy, son como 30 estudiantes que necesitan esa computadora. Por favor, vengan a la ventanilla y nosotros les vamos a dar una computadora para ustedes. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre el examen LPAC que va a comenzar del primero al 31? Mr. Rubio, I don't know if you can see the chat. There was one question in there. I'm not sure what it's regarding. I already answered it. They were just wondering, how did we know if they passed the LPAC or not, if they got redesignated? That's why I asked that question to you. So, si tienen alguna pregunta, por favor, hacérnosla saber, hacérnosla llegar. Y les pedimos, no hay más gran porra que la que está en la casa. Yo también soy porrista aquí con nuestros estudiantes. Les pido que, por favor, desayunen, estén bien dormiditos una noche antes. Quítenles el celular la noche antes para que no estén hasta las 2 de la mañana, por favor. Y luego aparecen mapaches en la mañana acá, con sus ojos todos negros y que todos dormilones, qué sé yo. Por favor, duérmanlos bien, cómanlos bien para que estén listos para este examen. No hay necesidad por qué estar siguiendo tomando esta cosa que no tenemos que seguir tomando, ¿sí? Yo prefiero que ellos sigan por otro camino donde tengan decisiones por sí mismas, que yo tomar las decisiones por ellos. ¿Sí? Yo no quiero tomar. Yo quiero decirle, ¿qué quieres? En vez de decirle, esto tienes que hacer. ¿Ok? Me imagino que todos estamos en la misma página. Así es que, cualquier cosa, por favor, mi correo electrónico es joel.rubio@svusd. joel.rubio@svusd.org. ¿Ok? Si no lo pudieron escribir, lo voy a poner en el chat. Voy a poner el de todos, la señora Yerington, la consejera, el mío. Total, llamen a la oficina y pregunten por mí. ¿Ok?
Así es. Oh, ya lo puso la señora Bean. Could you also put, well, es un poco diferente, pero es el mismo. Está poniendo el de ella, el de Miss Blake y el de Miss Yarrington. Está poniendo todos ahí en el chat. ¿Sí? Así es que muchísimas gracias. Y por favor, no ignoren mi llamada porque es muy importante. Y si necesitan esa computadora, aquí las tengo. ¿Ok? Gracias. Thank you, Miss Yarrington. Muchas gracias, Mr. Rubio, por toda la información, que los padres ya están un poquito con los ojos abiertos. Y como les dijo él a ustedes, este examen de LPAC es muy importante porque yo lo di muchos años y han cambiado un poco los pasos, pero él tiene razón. Los estudiantes tienen que leer un párrafo o varios párrafos para poder hacer una historia y se cansan y se dan por vencidos. Dan tres líneas apenas de lo que leyeron y debieran de ser más, como digamos dos o tres párrafos. Así que por favor explíquenles a ellos que cuando estén en eso, que lean bastante y se acuerden. Yo les digo, imagínense que están un video en su cabeza mientras leen eso para que se acuerden de lo que es la historia, ¿verdad? Porque muchos estudiantes leen por leer. Yo sé, porque yo cuando estaba chiquita, vine de Costa Rica 7 años y yo leía por leer, no era para entender lo que estaba leyendo. Yo tampoco hablaba inglés ni entendía el inglés y leía por leer para poder terminar. Pero si ustedes pueden explicarles a ellos que cuando lean, se imaginen esa historia en la cabeza como una película o un video para que se acuerden. Y otra vez, como dijo él, de los árboles y eso, que le den mucho detalle a todo. Porque si le dan detalle, les dan más puntos. Entre menos detalles, le dan de 1 a 4 y ustedes quieren que salgan un 4. Porque muchos de estos estudiantes han estado desde kinder tomando este examen. Y están cansados, pero si lo toman y salen bien, ya nunca más lo tienen que tomar. ¿Ok? Sí, ya tienen una pregunta. Me están diciendo que si el estudiante ya tiene una computadora en la escuela, ¿necesita recoger otra? No. Si ya tienen una computadora escolar, lo que es un Chromebook, son los Chromebooks, las negras chiquitas, no lo tienen, con eso tienen, no tienen que recoger una nueva. Si no la tienen, hay que muchos de ustedes les compraron un dispositivo, les compraron una computadora a sus hijos cuando empezó esto de la pandemia. Perfecto, me gusta el apoyo, pero sin embargo, para poder tomar este examen, tienen que brincar un montón de aros y hacer diferentes cosas. Es más fácil que nada más vengan y agarren uno de nosotros prestado. ¿Sí? Total, ya cuando terminen el examen lo pueden regresar si gustan. Es más fácil con el de nosotros. Así es que si ya tienen una, si ya recogieron una, perfecto. Les voy a ser honesto, solamente son como 30 de ustedes que no han recogido una computadora escolar. ¿Ok? Y una vez más, hoy en la noche a las 6:30 van a comenzar a recibir una llamada mía. ¿Ok? Mr. Rubio. Sí. Yo quería hacer una pregunta. Ya entendí lo del examen este LPAC, pero quería hacer una pregunta aparte de lo del deporte en la high school. Sí. Y mi hijo va bajo, pero él está en un IP meeting. ¿Él puede calificar para deporte o no? Todo depende porque esté o no esté en IEP, el promedio académico cuenta. Tiene que ser. Ahora, en esas clases que dice usted, ahí les apoyan. Ahí les apoyan para que las calificaciones suban. Es por eso que tiene las clases, es por eso que tiene el apoyo, para que suban las calificaciones. Ahora, esto no lo iba a decir. Lo voy a decir ahora que lo acabo de decir, porque es una excusa que siempre tratamos de buscar. Conozco a mi gente, amo a mi gente, pero nos conozco a nosotros mismos. Sí. Siempre buscamos el ángulo. Siempre buscamos cómo podemos verificar, qué sé yo. Hay una oportunidad de solamente una vez donde los estudiantes pueden tomar un pase. Pero ese pase lo pueden usar solamente una vez en los 4 años que están ahí. Que si mis calificaciones están abajo del nivel que los quiero, ahí está, voy a canjear mi pase. Ahí le va. Y ya les dicen y ellos les dan la oportunidad. Sin embargo, quiero que sepan y que quede bien concreto que es una vez en los 4 años. Muchos de los estudiantes lo hacen en cuanto entran en el 9.º año. Uh-huh. Quiere decir que ya van a ser un cerebrito el resto de los 4 años, ¿verdad? El resto de los 3 años. Eso es algo que yo me gusta, como dice un dicho en inglés, me gusta tenerlo acá en el bolsillo de atrás por si las dudas. Uh-huh. ¿Verdad? Un as escondido para cuando tengamos, para una emergencia, vaya.
¿Sí? Y es lo que me gustaría hacer, así es que le urjo a usted, señora, que trabaje con su estudiante. Si tiene la IP, todo perfecto, pero también es como subir pues, el nivel, como le acabo de decir yo a usted. Cuando yo era entrenador, si mi estudiante o mis estudiantes bajaban de nivel académico, yo lo sentaba. Y vaya que un año me fue muy mal. Yo fui entrenador de fútbol aquí en la Escuela del Toro hace ya años. Y me fue muy mal porque mis estudiantes no iban bien académicamente y lo senté. ¿Por qué? Porque, y todos los que ustedes saben, una mal jugada, un tobillo roto, lo que sea, ahí está ya mi vida deportista, ya se terminó. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Es por eso que para mí, académicamente, vamos a seguir el deporte. Ya a mi edad, ya somos viejos para jugar deportes. Ok. Es que... Los apoyamos, ¿verdad? Y canjeen ese as, canjelo cuando realmente lo necesiten. Sí. ¿Sí? Okay. Muchas gracias. ¿Tenemos que poner nuestro nombre en los mensajes o no? No se preocupe. Ok, muchas gracias. No se preocupe, la señora Yerington está tomando lista. Ok, muchas gracias. A usted. Mr. Rubio, I'm not sure if some people just came in right now and a few minutes ago. I'm not sure they understand they're coming in at the end of the meeting. Me está diciendo la señora Bean que acaban de entrar algunas personas ya casi al final de la junta. Es ya casi el final de la junta. Estamos más que dispuestos a responder preguntas que ustedes tengan. Sin embargo, esta misma junta la vamos a tener, se las voy a enviar por correo electrónico a todos ustedes que recibieron mi correo electrónico. Se las voy a enviar este video para que ustedes puedan por lo menos verlo y agarrar la información que les dimos. ¿Sí? I just told them we're going to get the video and I'll send it to them via email. Yo solo quiero preguntarle cuántos años tienen que checar a los niños para mirar el porcentaje de calificaciones de LAPAP. Todos. Oh, I'm sorry. ¿Cuántos años? ¿Para revisar los niños de qué? ¿Del LPAC? Del examen que van a tomar. O lo empiezan a tomar en kinder hasta que lo pasen. Oh, ok. Ahora, si no lo pasan, pues quiere decir que lo van a estar tomando 12 años. Okay. Pero... O sea, le digo, es algo que personalmente yo trato de no hacer cosas que no me gusten. Y si hay algo que no me gusta hacer, lo hago y lo hago bien la primera vez para ya no volverlo a hacer. ¿Verdad? Y es lo que le pido yo a ustedes, que por favor les urjan a sus estudiantes. Ya pásalo para que no lo sigas tomando. Okay. Y es fácil. Le voy a ser honesto. Y la señora Yerington acaba de decir que ella administró el examen. Ella ayudaba con el examen por muchísimos años, total. Ese examen no es difícil. El problema es los estudiantes no elaboran y no se esfuerzan. Piensan que es cualquier cosa que lo van a estar tomando el resto de su vida, ¿verdad? Ya les he dicho esta historia, al igual que Ms. Yerington, hemos comentado que hemos llegado a este país. Yo llegué a este país cuando tenía 11 años. ¿Sí? Yo llegué en 1989. Para el año 1991, yo ya no estaba tomando ese examen. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, si te aplicas en este examen, ya no lo tienes que hacer. Pues yo no voy a... ¿A quién nos gusta tomar exámenes por gusto? A mí no. Si hay algunos de ustedes, perfecto. Ahí tengo muchísimos, se los hago llegar a ustedes. Pero, a total. Así es que, por favor, úrjanles a sus hijos. Pásalo con un 4. Es la calificación más alta, ¿sí? Bueno, es lo que quería preguntar. Thank you. Gracias. Qué bueno. Sí. No, señora, gracias. Cualquier pregunta, como dijo Ms. Yerington, Ms. Bean y yo, si tienen preguntas, por favor, háganoslas llegar. Pónganse en contacto con la escuela. Pregunten por la señora Yerington. Yo estoy más que contento de ayudarles, pero muchas de las veces ando ocupado con X cosa y regreso. Quizás un día o dos tardes, pero regreso y les llamo o les mando un correo electrónico, ¿sí? Así es que, por favor, cualquier cosa, aquí estamos para ayudarles. Hola. Explíquenle a los estudiantes también, si no quieren tomar este examen más,
que haga lo que tienen que hacer, ¿verdad? Porque si no, van a tomarlo hasta que sigan en el high school en el 12. Y se frustran ellos porque tienen que tomarlo todos los años, pero si ellos, como digo él, ponen bastante información en lo que tienen que escribir, les dan números altos. ¿Ok? Y voy a, un señor, el señor Mojica me preguntó, así que lo voy a hacer para que todos estén en la misma página. ¿Todo comienza de la prepa, de la high school? ¿Van ustedes a comenzar a recibir toda la información el 9 de marzo, la semana del 9 de marzo? Nada más para reiterar. Muy buena pregunta, pero yo sé que si uno la tiene, muchos también. Así es que todo comienza, comiencen a buscar ese correo electrónico de la, del toro y llamadas y qué sé yo, comenzando el 9 de marzo. ¿Sí? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenos días. Una pregunta. Dice usted que va a mandar o hablarles por teléfono ahora a los que van a hacer el examen, ¿verdad? Sí. Ok, porque mi hija, tengo entendido que lo pasó en cuarto grado y ya no lo había hecho. Pero está bien, vamos a esperar a ver qué pasa. Si reciben la llamada, es porque están en la lista. Si no la reciben, denle gracias a Dios, ya no lo tienen que hacer, su hijo lo pasó. Sí. ¿Eh? ¿Cómo se llama su niña? Nada más para ver rapidito. Sandy Alcaraz, estaba en Torman, en la escuela Torman en Tustin. Y la acabamos este año aquí. Sí, está por línea. Sí, si lo pasó en el cuarto grado, ya no tiene que tomarlo nunca más. Si lo pasan en kinder, cuando le dan el examen más fácil, nunca lo toman. Son los estudiantes que están aplicando y no están dejándolo así medio hecho, que tienen que hacerlo todos los años. Perfecto. Oh, está bien. Muchas gracias. Ya, una vez más, señor Sandy, ya no hay problema. No va a recibir mi llamada. Oh, gracias. A usted. Ok. Pues muchas gracias por eso. También queremos hablarle a ustedes los programas que tenemos aquí en la escuela para los estudiantes de segundo lenguaje. Tenemos mucho apoyo para ellos. Tenemos clases en que les ayudan, tienen un ayudante. También tenemos el apoyo de después de la escuela, que los estudiantes se quedan y hay alguien que les está ayudando a ellos para poder seguir adelante. Y hemos notado que los estudiantes que están regresando a la escuela unos cuantos días más con el apoyo de la señora que les ayuda, han subido los grados tremendamente. Hemos tenido estudiantes que están súper bajos y ahora en verle los grados han subido bastante porque están aplicando y van a salir bien en estos grados que van a salir aquí la próxima semana. ¿Sí? Mire, sí, me gustaría reiterar lo que está diciendo la señora. Nosotros aquí sabemos que esta pandemia nos golpeó a todos muy feo, ¿verdad? Especialmente a los estudiantes también. Una de las cosas que quiero que ustedes sepan es que nosotros nos estamos esforzando mientras estamos tomando las medidas necesarias para que todos estemos bien, de que algunos estudiantes estén regresando a clases, ¿verdad? Hay algunos que nosotros queremos que vengan. ¿Por qué? Porque no les está yendo bien en la casa. Y con todo respeto que se merecen ustedes, algunos estudiantes nos dicen que están haciendo sus clases, sin embargo, ustedes están trabajando muy duro y su hijo o su hija está en la casa ni siquiera mirando tele, sino que están en el teléfono y no están en sus clases. Nosotros nos hemos dado cuenta que todo aquel estudiante que ha regresado con nosotros y lo estamos apoyando, sus calificaciones han mejorado. Ayer, solamente el día de ayer, estaba yo caminando en las nubes de tan contento porque estaba revisando tres de mis estudiantes que yo personalmente visité en sus casas y les dije, les pedí, fui yo a la casa y les pedí, por favor, regresen a su estudiante a la escuela, denle permiso de regresar a la escuela porque no le está yendo bien acá. Le está diciendo a usted que está yendo a sus clases, está haciendo su trabajo, pero no lo está haciendo. Esos estudiantes tenían una combinación de 15 Fs. No, lo siento, miento. 18 Fs. Son 6 clases cada estudiante con Fs. Ahorita la calificación más baja es una C de todos esos estudiantes. Imagínense qué contento estoy yo. Y ahora, no solo yo, me imagino lo contento que están los padres, porque están notando esa diferencia en calificaciones, ¿verdad? Así es que, si usted llega a tener una llamada de Ms. Yerington que le está invitando a su hijo o a su hija que por favor no lo mande a la escuela,
hay ciertas circunstancias, no todos, hay ciertas circunstancias donde hasta quizás lo estamos invitando que vengan 4 días a la semana. Yo sé que algunos de nosotros tenemos esa precaución de la pandemia. Tenemos esa preocupación porque tenemos una persona en casa enferma o qué sé yo, ¿verdad? Pero les voy a decir a ustedes, les quiero decir que aquí en Orange County, y no quiero hablar de Orange County, quiero hablar específicamente de Serrano. Hasta este momento, toco madera aquí, no hemos tenido ningún caso específico de una persona infectada que salga de nuestra escuela. Nadie ha sido infectado, nadie se ha enfermado aquí de nuestro lugar, en nuestra escuela. No quiere decir que no hay personas que se han enfermado, pero esa enfermedad sale afuera. Siempre ha sido afuera. Todas las medidas que hemos tomado han sido muy buenas. Maestros, estudiantes, todos tenemos las precauciones, ¿verdad? Así es que, por favor, inclusive acaba de pasar mi conserje, lo escucho aquí, anda con una maquinita sprayando toda la escuela. La spraya la escuela 4 veces al día mientras sus estudiantes están aquí. Se parece a los cazafantasmas. Con una mochilita y anda todo el tiempo. Total. Pero eso lo hacemos por ustedes y por sus hijos. Es por eso que si recibe una llamada de Ms. Yerington, por favor, háganle caso. Mr. Rubio. Pueden aceptarla. Sí, señora. Soy la señora Rodríguez. Tengo 2 muchachos ahí en La Serrano. Sí. Noé Rodríguez e Ismael Rodríguez. Sí. Yo tuve esa llamada de que me llamaron que si podía mandar a mis hijos 4 días a la escuela. Ajá. Pero por ciertas circunstancias no pude alcanzar a tomar la llamada y he tratado de comunicarme, pero pues es imposible. Yo sé que muchos no trabajan en la escuela o lo hacen desde casa. Y ya que tocó el tema... Sí. Quisiera saber si puedo llevarlos o ya no está ese cupo. Pues, mire, ya acabo de apuntar el nombre. Yo sé que Ms. Yerington está entrada también tomando apuntes. Así es que nosotros investigamos y ya sea ella o yo le regresamos una llamada a usted y vemos esta posibilidad. Muchas gracias. Okay. Pues la verdad sí me interesaría que regresaran a la escuela porque he checado que... van muy, muy bajos y pues la verdad, yo ya no sé cómo ayudarlos. Aquí estoy en la casa y diciéndole, pongan atención a la clase, métanse a la clase, pero no es lo mismo porque, como dice usted, bajita la mano, están en el teléfono y ya. Y no hacen mucho caso y están bastante grandes y ni modo de estar ahí con el chicote como si fuera uno estar en México. Hágalo. ¿Cuál es el nombre del otro? ¿Noé? ¿Cuál es el otro? Noé e Ismael. Se puede, oiga. Sí, se no puede. Se puede, aquí tenemos toda la policía luego. No, exacto, no se puede chicotearlos, pero con no, ganas si no, imagínese. Sí, no, mire, pero hay una diferencia entre restricciones y abuso. Los chicotazos. No, pero el escándalo que hacen. Exacto, y pues que digan misa, oiga, que digan misa. Usted, total, si tiene alguna pregunta, ya sea usted, señora o señora Nelly, lo que sea, aquí estamos para ayudarle. Digo, yo estoy tomando apuntes, vamos a verificar lo de Noel o de Ismael y nosotros les ayudamos. Y no le estoy prometiendo que les metan unas nalgadas a sus hijos. No, quiero ayudarle, ¿sí? Muchas gracias. A usted, señora. También queremos hablar sobre muchos estudiantes se sientan con la computadora enfrente de ellos, le dicen a los padres, estoy en la computadora, no sé por qué los maestros, no sé por qué, pero no prenden las cámaras, no prenden las cámaras y no ponen el micrófono. Es como decir, voy a ir a la escuela, me voy a sentar en la silla durante la escuela cuando la escuela esté normal y voy a poner las manos así, voy a poner la cabeza para abajo, no ponen atención. Lo que están haciendo, y no estoy diciendo que todos, pero yo he oído lo que ha pasado. Los niños no prenden la cámara y no prenden el micrófono y se van al lado, empiezan a jugar Fortnite, empiezan a jugar los otros juegos que juegan y lo que no saben es que los maestros saben cuando ellos entran y cuando ellos salen de la computadora. También, toda la clase termina y ellos todavía están prendidos en la misma clase. No se apagan porque no saben... Quiero terminar la clase porque le están poniendo atención. Entonces, por favor, si ustedes pueden, háblenle a esos estudiantes que dejen esas cámaras prendidas. No es obligatorio, pero es mejor para que los estudiantes
pongan atención, porque no están poniendo atención con la cámara apagada. ¿Mr. Rubio quiere decir algo de eso? Sí, mire, las cosas están cambiando. Va a haber un mandato escolar donde les van a requerir que los estudiantes siempre prendan su cámara, ¿verdad? Y como dice la señora Yerington, ustedes son adultos, yo sé que están haciendo lo correcto, están algunos de ustedes, hasta noté un señor está trabajando, qué sé yo, pero está dando todo lo que tiene que dar para sus estudiantes. Pero muchas de las formas, como estamos platicando con la señora Rodríguez, digo, es que los chicos nos dicen una cosa y hacen otra. Eso de la computadora, cuando está aquí, todos me están mirando, pero cuando estamos así, esa interacción, no me están mirando, no están mirando mis manos, no están mirando mi cara, me están escuchando, pues no saben si sinceramente estoy hasta sentado enfrente de la computadora, ¿verdad? Y es algo frustrante para los maestros mirar solamente un nombre y no saber qué interacción tienen con ellos, ¿verdad? Así es que les pedimos, por favor, la excusa va a ser esta. Es que nadie la tiene. Y mi respuesta es que no me importa nadie más que tú. Es que prende la computadora. Y es muy cierto, Mr. Rubio, porque he cachado a uno de mis muchachos que pone la computadora enfrente de la ventana para que no lo miren a él. Pero yo bajita la mano le meneo la computadora. Sí. Otra de las cosas que suelen hacer, prenden la computadora y se van. Y se termina la clase y ellos siguen ahí. Es por eso que nosotros sabemos que no están presentes en la escuela. ¿Verdad? Y se van. Así es que, pues, ya no la sabemos, oiga. Todos tuvimos esa edad. Y como le digo, se están convirtiendo en expertos en salirse con la suya, como les estaba diciendo con lo de deportes. Así es que, señor Mojica, vi su mano. Ah, sí, Mr. Rubio, una pregunta. Es por eso que cuando recibimos algún correo electrónico que dice su alumno estuvo ausente de la clase, es por eso que está que está tapado que tapó la cámara y algo así. Es una de dos cosas. Es que solamente entró un minuto y otra de las cosas. Piensan que entran un minuto o dos y ya. Estuve presente, ¿verdad? Entran tarde. La maestra toma lista siempre, el maestro o maestra toma lista al principio de la clase. Y okay. Ellos entran 10, 15, 20 minutos tarde. Ahora, imagínense usted, señor Mojica, y el resto de los padres, en su trabajo, si usted comienza a llegar 10, 15 minutos tarde, rápido sí. Va a estar buscando otro jale. Claro que rápido sí. Va a estar buscando otro. Así es que, sí. Ahora, acá no vamos a sacar los estudiantes de la escuela, pero sí los van a estar marcando ausentes. Y es por eso que quizás, ahora, eso es, llegan tarde, entran 2, 3, 5 minutos y se van, o se salen temprano. Es por eso que reciben esa. Ahora, una de las cosas, mire, el horario escolar es de 8:30 a 2:00 p.m. No 8:35, no 8:45 a las 12, no, 8:30 a 2:00 p.m. ¿Verdad? Y al igual que si ellos estuviesen aquí presentes, se les da 5 minutos entre las clases para que vayan, tomen agua, vayan al baño, se les da un receso, se les da una hora de almuerzo. Ahora, los que están en casa es un poquitín diferente porque están en casa. Los que están aquí, pues tienen su monotonía, ¿verdad? Claro. Pero en casa es un poco más difícil. Es por eso que algunos, como la señora Rodríguez mencionó, algunos estudiantes están batallando y necesitan esa estructura. Y cuando usted se va a trabajar, el de 13 años se queda en la casa. Ahora imagínese, de 13 años esa estructura no la va a hacer, ¿verdad? Es por eso que los estamos invitando. A ciertos estudiantes, no todos. Hay diferentes prerrogativas que debemos saber. Ahora, pronto, si su estudiante no prende su computadora, pronto va a estar recibiendo llamadas de ustedes por teléfono que dice, su estudiante no prendió su computadora. Oh, eso está perfecto. Porque el maestro va a estar ahí poniendo. Eso está perfecto. Implementar sistemas de nuevos sistemas de estudio en la escuela, pues todo se va modificando conforme va pasando la pandemia, ¿verdad? Y, sí. Y pues eso está bien porque
Nosotros también, como padres que tenemos a nuestros hijos en, la, en casa, llega un momento en el que nos tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? Y y estamos confiando en en nuestro hijo mayor que está, que va a estar al tanto, ¿va? Y entonces lo que usted me está diciendo es que los son bien astutos que hacen sus trampas para no estar en clase. Entonces, esto que están implementando, aunque a yo si me hablan por teléfono, ahí su hijo no está en clase, rápidamente hablo por teléfono, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás en clase, va? Sí. Entonces le digo a mi hijo que no se mienta el mismo porque tarde o temprano nos vamos a enterar de todo lo que vamos hacen. A pillar, entonces, sí. Sí, entonces a tratar de implementar nuevos sistemas como ese está perfecto, ¿eh? Y van a ayudar también mucho más a nosotros como padres. Sí, sí. Mire, yo creo que ahora cuando ellos sepan que los vamos a llamar a ustedes cuando nos prendan las computadoras, vamos a tener muchas computadoras prendidas. Ojalá. Ojalá y que resolvamos muchos problemas más, sí. Que estén más enfocados en la escuela. Mire, sí. Algunos de ellos, nada más rapidito, algunos ya se han vuelto tan astutos que van y graban un pequeño video de hasta un minuto, que está, por ejemplo, aquí, haciendo cualquier cosilla, y lo ponen en círculo, y lo ponen en esa pantalla para que el maestro o la maestra piensen que están ahí, haciendo la misma cosa. Pero es un video. Lo han figurado. Ah, es no. Que, ya ve. No, caras, no. Caras vemos. Así es que, total. Muchas gracias. Aquí estamos, señor. Aquí estamos, gracias. Para ayudarles. Muchas gracias por su ayuda. Todo eso lo agradecemos mucho. Gracias, señor Mojica. Se lo agradezco. Gracias, gracias. Ahora vamos a hablar de la evaluación sobre las necesidades para los padres que todos los años le mandan a ustedes cómo van los estudiantes, si están satisfechos, si ustedes, todo eso, todos los años los han hecho. Todavía no hemos terminado ese asunto. Pero lo mando, pueden apagar el micrófono, por favor. La señora del segundo lenguaje, la señora Rowena, les va a mandar a ustedes un correo electrónico con ese asesoramiento para que ustedes lo puedan llenar y lo manden otra vez. Okay. Vamos a hablar también del código de vestuario. No ha cambiado nada de la escuela, todo está igual. Claro que hay ciertos estudiantes que creen que pueden tratar de, ¿verdad?, usar una blusa muy corta, unos shorts muy cortos, pantalones que no debían de andar. Por favor, mándelos a ellos con el vestuario que tienen que estar para la escuela. Porque si ellos... Ah, caray, se nos fue la señora. So, básicamente lo que ella está hablando del vestuario estudiantil. Últimamente hemos estado viendo ciertas cosas que no queremos ver. Así es que, sorry Leo, you went, yeah. Yeah, I have to walk around. Yeah, so básicamente es, por favor le pedimos que se pongan en contacto con sus estudiantes. Y no estoy hablando solamente... De las cuando escuchamos el protocolo del vestuario, siempre se nos viene a la mente, me imagino, las muchachitas, ¿sí? Los escotes o las faldas, qué sé yo. Pero no nada más son eso, ¿sí? El otro día me llegó un muchachito con una sudadera de Playboy. Uh-huh. Y total, no es tanto, pero pues es un enfoque pornográfico, porque eso es de lo que tenía la revista, ¿verdad? Y le dije al niño, le dije, oye, esta... Dijo, oh, es que no pensé que nadie sabía lo que era. Dije, ay, Dios mío, por favor. Así es que le pedí que se la volteara para que no pudiésemos ver, ¿verdad? Una de las cosas que está regresando últimamente, no sé por qué, algo de los 90, cuando yo estaba chiquitín y pollito, la ropa de Mr. Rubio, así grandotota, se la quiere poner un niño de un palito, así chiquitito, así es que andan nadando en esa ropa. Sin embargo, las muchachitas se ponen unas blusas, unos escotes, ¿verdad? Aunque traen un suéter de 2X, abajo traen casi nada. Así es que les pedimos, por favor, revisen lo que se ponen ellos. Vienen a la escuela a estudiar, no venimos a exhibir o a hacer un fashion show. Así es que mantengan eso para la fiesta o la playa. A la escuela, simplemente no queremos ver ningún tipo de ropa interior, ¿verdad? No me importa si tiene ropa de paracaídas así grandísima, pero, ¿sí?
cosas que no deben de enseñarse, por favor. Y es, y una vez más, es para todos, para hombrecitos y mujercitas. Sí, y también para cuando estén en la computadora, no solo para los que vengan a la escuela. Es para todos los estudiantes porque están en la escuela, ¿verdad? Los otros estudiantes están mirándolos a ellos en la computadora y tienen que estar vestidos de la manera de la escuela. Mire, la escuela de mi hijo, mi estudiante, no viene a este distrito, va a otro distrito. No acepta gorras, ¿verdad? Al igual que nosotros. Y cuando mi hijo está en la casa, se puso una gorra. Pues la maestra no lo regañó y le dijo, ya sabes las reglas, quítate esa gorra. Y estaba en la casa. Yo iba caminando por detrás y la escuché y nomás le dije, ¿ya ves? Así es que quítese esa gorra. Pero no me peiné. Resolución ese problema. Ese problema se puede fácilmente resolucionar. Así es que fue y se peinó y regresó. Así es que, total. Y el mío tiene 10 años, así es que ahí va. Bueno, ahora, yo sé que el censo del estado les va a llegar a ustedes o va a llegar alguien a la casa o algo. Por favor, no lo ignoren. Porque es algo que el estado quiere que las personas participen en esto. Aquí tengo un papel que dice que el programa proporciona acceso local, educación y asistencia técnica sobre los datos del censo para planificar y la toma de decisiones en las comunidades. Se llama CES. Se asocia con las partes interesadas para mejorar las medidas de la economía, ¿verdad? Y la gente de los Estados Unidos a través de la investigación del desarrollo de una red de los productos de datos innovadores. Información sobre los miembros de una población determinada con el censo. Un censo es un recuento oficial y regular de una población en particular. Los datos del censo proporcionarán más que un simple recuento de población. Otras variables incluyen desgloses por etnia, ingresos y valor de la vivienda. Según los datos del censo más reciente, la población de Estados Unidos ronda por ahí de 300 millones de personas. Claro que seguro es un poquito más, pero esto fue lo que saqué del censo. Así que, por favor, cuando ustedes les manden algo del censo, por favor, tomen tiempo para poder participar en el censo. Quizás algunos de ustedes ya lo hicieron por teléfono o por correo electrónico. Ya llenaron la información del censo. Si no lo han hecho, como dijo la señora Yeddington, van a comenzar a ir a casa por casa. Les pido, por favor, esto no tiene nada que ver con el estatus migratorio, no tiene nada que ver con personas que viven o no viven en la casa, legal o ilegalmente, qué sé yo. Aquí es, como ella dice, un recuento de la población. Es muy importante de nosotros saber quién vive en nuestra área. ¿Por qué? Porque esa información nos ayuda a nosotros, aquí en la escuela, ¿sí? Sabemos los recursos que nos van a dar. Esto no tiene nada que ver con el gobierno, con cosas que ustedes hayan escuchado, que es negativo o qué sé yo. Esto es simplemente un recuento, una representación de nosotros, ¿verdad? Entre más enfocado esté ese número en los números reales, mejor apoyo nos puede dar el estado a nosotros aquí en nuestra escuela. En la escuela primaria, en Hollywood, en Lake Forest, qué sé yo, donde ha ido su estudiante, y en El Toro, ¿verdad? Es para recontar. Les pido, por favor, por más que hayan escuchado que va a llegar inmigración o cualquier cosa, no hagan caso a eso. No tiene nada que ver con eso. Es nada más un recuento. Y es para ayudarnos a nosotros como personas, es para ver dónde están esos grupos de personas concentradas para poder ayudarles, ¿sí? So, les pido, por favor, llénenlo bien y correcto. Yo ya lo hice por computadora hace mucho, así es que ya ahorita van a ir casa por casa, ¿ok? Por favor. Ok, gracias. Ahora, lo último es la asistencia a la escuela, que sea por distancia o que sea que vengan aquí híbrido. La señora de asistencia cree que les dijera a ustedes que aunque estén en distancia, tienen que llamar y avisarnos si no van a asistir
ese día y que van a asistir otro día, o si son híbridos, que nos avisen si ustedes quieren que su estudiante ese día estudie de casa, por lo que sea, enfermedad, o que no pueda, no tenga ride, lo que sea, pero por favor háganos decir que no van a asistir ese día para poder ponerlo en la computadora, así no van a tener otra llamada. También cuando... Okay. También cuando los niños tengan problemas con la computación, digamos que no se puede meter en la clase porque no los deja meterse al Zoom o lo que sea, inmediatamente llamen a la escuela y si no hay alguien que les pueda llamar, marquen el número 2 que es el mío. Yo sé que mucha gente llama y se espera y no sabe qué pasa, por qué no están contestando, porque cada uno tiene su extensión. Entonces pueden buscar las extensiones de cada persona o pueden marcar el 2 para español y ahí salgo yo. Y si yo no tengo la respuesta, se le puedo hacer la pregunta al señor Rubio o a la señora de asistencia o quien sea. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la asistencia? Sí, yo. Sí, señor. Sí, soy el papá de Freddy Hilario. Sí. Ángel, pues de eso mismo sobre las asistencias, porque sí he mirado que mi hijo constantemente tiene ausencias en el periodo 5, uh-huh. Que ya había llamado también para algo de sí. Eso, pero sigue pasando. Entonces, sí. Espero que eso no le afecte también, porque sí. sigue teniendo esas ausencias. Todavía esta semana tuvo ausencias en el periodo 5. ¿Esa es la clase de educación física? No, dice que es historia. Historia. Ok, yo lo que le hablé a la señora de asistencia y puede ser que él se está metiendo tarde a la clase o no, usted no sabe. No, dice que él entra a tiempo, pero no lo dejan entrar al Zoom meeting. Ahí le va, mire, ya llevamos casi un año haciendo esto. Los maestros ya saben usar Zoom y ya saben dejar entrar a los estudiantes. No quiero decir que Freddy está en lo incorrecto, pero hay algo ahí. Una de dos, como dice la señora, está entrando tarde, se sale temprano o de pleno no va. Total, lo del maestro, yo puedo verificar a qué horas entra él, porque el maestro puede agarrar los archivos y todo queda, como es por computadora, todo queda ahí englosado en los reportes de Zoom. Y el maestro puede fácilmente regresar y ver todo eso. Ahora, no le miento, 99% de las ocasiones los estudiantes están haciendo algo que no deben de hacer. Y definitivamente nos podemos ir por ese camino. Pero si yo llego y veo todo eso, ahora, de ahí yo ya no sé cómo ayudarle. Sí. Si le digo, está llegando 10, 15 minutos tarde, no sé, ya es donde necesitamos a usted, señor Hilario, o qué sé yo, que nos ayude para decirle, hey. Sí, pero es curioso que solamente en esa clase. Sí, solamente definitivamente. Clase. Tiene razón, que eso también a mí me hace que mis antenitas de vinil se me paren y diga, ¿por qué nada más esa clase? Así es que... A veces resulta que el profesor se le va ese link porque hay otras personas que entran y dan un nuevo link. Porque a mi hijo le pasó lo mismo con la profesora de historia. No, él no entraba, no entraba. Y luego averiguamos. Después de que averiguó, se reguló, ¿no? Mandamos el mensaje a la maestra. Tiene que mandarle el correo. Sí, y ahí le manda el nuevo link. Eso es lo que tal vez sea eso. Cuando ellos no se puedan meter a cualquier clase, que inmediatamente metan ellos al hilo de la maestra o el maestro y les manden a decir, no me puedo meter. Ahí la maestra puede ver cómo. Porque si me llaman a mí, yo no puedo hacer nada. Tiene que ser correo electrónico al maestro o a la maestra. Y señor Hilario, yo voy a revisar eso porque no he recibido ningún comentario ni ninguna pregunta de ningún otro maestro, de ningún otro padre sobre ese periodo. Así es que, total, yo voy a revisar, veo qué es lo que está sucediendo y lo que sí les pido es que Freddy entre, por favor, a la clase y a todos, que entren a sus clases de Zoom por medio del link que está en su portal estudiantil. Él sabe, okay. Dígale, entra en tu portal estudiantil, porque cada que yo visito las clases,
Si no lo hago en persona, entro yo aquí y, por ejemplo, estoy viendo las clases de Freddy ahorita y puedo entrar a la clase donde está él ahorita. Así es que, bueno, no porque me saca de esta clase, pero de con ustedes, pero puedo hacerlo, ¿verdad? Y total, dígale que por favor vaya al portal estudiantil. Yo hablo con el maestro de historia de Freddy para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Y si es algo como mencionó la señora Spin, que el link se rompió o algo, yo lo figuro, ¿sí? Okay, gracias. A usted. Yo lo que he notado es que, bueno, mi hija lleva con Mr. Blumen esa clase de historia. Y él lo que hace, este maestro lo que él hace es que cuando empieza la clase, él hace un check-in. Y tienes que llenar un formulario con tu nombre. Y cuando termina la clase, 5 minutos antes de terminar la clase, el alumno también, juntamente con él, tiene que hacer un check-out. Pero no sé si su hijo está llevando la misma clase de historia con el mismo maestro. No es la misma clase. Y sí, cada maestro tiene sus diferentes protocolos, pero no es lo mismo con que está hablando con el maestro Bluma. Es otra clase para este otro estudiante. Sí, porque en educación física también los estudiantes que están aprendiendo de la distancia, los maestros no pueden estar en el campo con los estudiantes haciendo ejercicio y también en la computadora. Entonces, lo que ellos hacen es, a empezar la clase, les hacen una pregunta y a los que hagan la respuesta, él sabe que están asistiendo a la clase. Y muchos que no hacen la respuesta, no los marca como estuvieran ahí, porque quiere decir que no se metieron. Se metieron por un segundo y apagaron la computadora, ¿ves? Porque es una clase de educación física. Pero tienen que hacer la respuesta de la pregunta que hizo el maestro al principio. Tienen todo el periodo para poder responder. Y si no responden, los marcan ausente. Ok, ¿están bien con la asistencia? Sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces, si alguien tiene preguntas, por favor háganlas ahora, pues ya se puede cerrar la junta. Y les quiero agradecer a todos por tomar tiempo de su mañana para poder asistir a esta junta. Se ve que ustedes están bastante interesados en la educación de sus hijos. Sí, maestra Jento. Sí. Mire, buenos días, soy la señora Pilar. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, mire, quería saber sobre la asistencia de mi hija. Okay. Veo que están checando y como para saber cómo es que ella llega a la escuela, si está llegando tarde. ¿Cómo se llama su hija, señora? Mi hija se llama Abril. Abril Mendoza. Abril Mendoza. Uh-huh. Mire, señora Mendoza, para no tomar más tiempo de los padres aquí que ya tengan que irse, le llamo por teléfono a usted ahorita y ya ¿sí? verificamos eso, ¿sí? Está bien. Yeah. Y ya podemos discutir eso. ¿Algo más? Sí, yo tengo una otra cosa. Sí. Mi otro hijo hoy se despertó en la madrugada enfermo, vomitando. Entonces estaba ahorita en la clase, pero me mandó un mensaje que sigue todavía vomitando y tuvo que dejar la clase ahorita porque le duele la cabeza y está vomitando. Pero a mí me consta porque en la mañana estaba él todavía así. Le di medicina, ya estaba como que mejor, pero dice que empezó. Entonces, nomás para hacerle saber que a Joshua Hilario, tal vez ahorita en el periodo, en la clase 5, la periodo 5, la dejó porque estaba vomitando. Mire, tomamos nota de eso. Si eso llega a suceder y no puede su estudiante entrar como usted ahorita, señor, llamen a la línea de asistencia. Y es igual como si ellos estuviesen viniendo aquí, dejen un mensaje o total, envíenle un correo a la señora Yeddington y a mí y nosotros se lo hacemos llegar a la señora de asistencia. Sí, ya con esto que nos dijo usted ahorita, nosotros hablamos con la señora de asistencia para que ella tenga todo listo y no esté recibiendo esas llamadas. Ok, muchas gracias. Gracias. Yo más tardito lo llamo a usted también. Ok, gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? De mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes por tomar tiempo de su día. Y como vuelvo a reiterar, muchos de ustedes los miro hasta trabajando. Eso es dedicación. Y siempre lo digo y lo vuelvo a decir. Sacrificamos muchísimo. Tenemos 2-3 trabajos. No hay que sacrificar la educación de nuestros hijos.
ya hemos sacrificado mucho personalmente a nuestros hijos y nuestra educación. Como me decía mi papá a mí, es lo único que te puedo dejar. No sé ustedes, pero la educación es algo que nosotros definitivamente le podemos dejar a nuestros hijos. Así es que adelante, y yo estoy aquí para ayudarlos y apoyarlos a ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias de mi parte. Que tengan buen día. Y también quiero decirles a ustedes que la próxima junta de nosotros sería el 19 de mayo. Ahí les mandamos el link para que estén en la junta. Si ya hemos regresado, entonces les mandamos la invitación. Si no, va a ser un link en Zoom otra vez. Muchísimas gracias. Gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Bye. Hey, Ms. Bean, we can stop recording now.